el 53% tiene conexión a internet. Uno entonces podría decir, dada esta comparación, estamos súper bien, ¿verdad? Hemos avanzado. Ahora uno puede decir, miremos el lado generoso, efectivamente hemos avanzado mucho, eso no lo podemos negar y en eso hemos sido parte dentro de este proceso. Pero la brecha es solo acceso. La única dimensión que tiene la brecha es solamente acceso. No. La respuesta es no. El acceso es solamente una dimensión. La brecha tiene una dimensión de acceso, tiene una dimensión económica y tiene una dimensión geográfica. Y miremos entonces cómo hemos andado en las otras dimensiones. La brecha económica. Esta es una manzana exquisita, me encantan las manzanas. Las familias de alto ingreso en Chile se componen el 8% de la población. Y este 8% tiene el 34% de acceso a internet. Las familias de bajo ingreso y pobres tienen que son el 39% de la población, tienen el 5% de acceso a internet. En la económica, no tanto. ¿Y la geográfica? Santiago reúne el 57% del total de las conexiones a internet del país y el 80% de las transacciones vía internet. Y estemos de acuerdo en algo, sobre todo que en este salón existe gente de todo Chile, que Santiago no es Chile, ¿verdad? ¿No es cierto? ¡Dile que sí! ¡Sí! Por lo tanto, la geográfica tampoco cambia. El Mercurio, día 7 de junio, el Ministerio de Educación reconoce a través del Mercurio del Paraíso que persiste la brecha de acceso incluso a internet en los colegios. La Tercera Digital, el día 11 de junio, coloca la noticia que Chile tiene un 37% menos de desarrollo digital que el promedio de la OCDE. Y es súper legítimo preguntarse, ¿y qué es la OCDE? La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Está compuesta por más de 30 países. ¿Y cuál es su función? Intercambian información, generan políticas con el objetivo de un mejoramiento. Y Chile tiene un 37% menos de desarrollo digital que el promedio de la OCDE. Y uno dice, bueno, pero ¿y estos indicadores de dónde salen? ¿Cómo nos miden? Este es un indicador que finalmente mide un desarrollo digital, un promedio, ¿cierto? Que fue encargado tanto por la ACTI, que es la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, por la consultora IDC, y también por Movistar. La idea es medir los diferentes países para poder también proponer los objetivos y metas que uno se puede pasar hacia el futuro. Y lo que midió en el desarrollo digital, midió tanto en hogares, en empresas, como en el sector público. Acceso a banda ancha, cantidad de computadores, transacciones realizadas. Y en esto nosotros tenemos un 37% menos del promedio que tiene la OCDE. Entonces uno dice, ok, este es nuestro escenario y nosotros siempre hemos trabajado sobre los contextos y las realidades que pisamos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cuál es el rol de la biblioteca? Miren, frente a la brecha económica, el 56,9% de los usuarios de bibliotecas públicas tienen un ingreso familiar inferior a los 150 mil pesos, que son 319 dólares. El 45,1% tiene un ingreso familiar entre los 150 mil pesos y los 250 mil pesos, que son 319
a 530 dólares, más o menos. Esos son los usuarios que van a ir a las públicas. O sea, la biblioteca pública contribuye a la dimensión de la brecha económica. Soy biblioteca pública. Y frente a la brecha geográfica, los usuarios de bibliotecas públicas de zonas urbanas, el 43% se conecta desde sus casas. El 36,7% lo hace desde una biblioteca pública, casi un 37%.